¿Qué pedo, racita? Bienvenidos a este nuevo video y esta vez toca hablar de un top. Así es, un top 7 de los modos de juego peor diseñados o más olvidados de Guardian Tales. Como tú sabes, es un juego que tiene muchísimas modalidades para participar, para jugar, para interactuar, pero hay algunas que han sido olvidadas hasta por el mismísimo Dios. Así que vamos a comenzar este top y no solamente voy a decir cosas malas, voy a decir retroalimentación de cómo las mejoraría si fuera esto decisión mía, ¿verdad? Pero antes de empezar con el top, suscríbete, dale like, ponle a la campanita, deja un comentario y todo lo que ya sabes hacer, ¿verdad? En todos los videos de YouTube. Así que ahora sí, comenzamos. Top 7. Pues en efecto, no te equivocas. Vamos a hablar el día de hoy de... ¿Qué creías? ¿De la granja? No. De la pesca. Ya se te había olvidado que existía, ¿verdad, perro? Este modo de juego lo sacaron y al momento que lo sacaron fue una novedad. Todos venían y pescaban y demás. Pero ahorita quedó olvidado hasta por el mismísimo Dios. ¿Qué problemas tiene la pesca? Bueno, requiere una moneda que se utiliza en otros lugares que son más importantes. Y a cambio te da... Mira, tú requieres aquí monedas de alma y con eso empiezas. Y lo que te da a cambio es esta moneda de pescado. Esa moneda de pescado no se usa en ningún otro lugar más que aquí. Entonces, tú estás cambiando una moneda que es valiosa, que ahorita la estamos utilizando para mejorar Heavenhold y demás. La estás utilizando para que te dé una moneda que no sirve para nada absolutamente. Ahora, tiene recompensas irrelevantes, ¿sí? Te da tal vez alguna gemita cuando consigues un pescado nuevo y listo. Pero de ahí en fuera no hay nada más. Este contenido ha sido abandonado por los desarrolladores desde hace... ¿Cuánto tendrá abandonado? ¿Como un año? ¿Seis meses? No sé. Tiene un buen rato abandonado la pesca. Y ahora ahí te va cómo podrían mejorarlo. Primero, meter premios llamativos que se puedan comprar con la moneda de pesca. Eso es importante, que tú puedas, luego de que gastaste aquí tus puntos de alma, venir y comprar cosas con la moneda de pesca. Como, ¿cosas como qué? No sé, tal vez podrían meter semillas de café, que es un premio no tan super poderoso, pero es un premio que llama la atención, ¿verdad? Entonces esa sería una de las maneras. Y otra, generar un evento semanal como en Coliseo, donde se ranquee y se ganen premios menos significativos, ¿verdad? Obviamente, tal vez decir, oye, en este evento a ver quién saca el pescado más pesado, ¿verdad? Y pum, ahí tienes premios. No sé, cualquier cosita. Puede ser semillas de café, semillas de otras chingaderas, ¿verdad? Gemas no creo, porque eso estaría muy súper poderoso. Pero cualquier cosa que incentive la participación en la pesca. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Crees que las ideas que estoy dando son buenas o malas? Vamos al siguiente. Ahora sí, siguiente número en el top. Esta vez sí es lo que tú estás pensando. Y no, no es la granja, es el rancho, perro. El rancho, uff, ya ha sido olvidado también por los desarrolladores. No hay razón para volver aquí después de que hayas terminado todas las colecciones. Mira, yo por ejemplo, ya si le doy aquí al librito, terminé de conseguir a todos los personajes y ya no vuelvo aquí. No, hombre, ni aunque me lo ordenen, ¿verdad? Ahora, tiene otras cosas que son muy malas del rancho, ¿verdad? Primero, es muy difícil subir la amistad de los animalitos, ¿sí? Tú aquí puedes juntar 30 de estos al día, con eso compras alimento y le subes 30 puntos de amistad. El problema es que cada día bajan 5, entonces eso ya lo van a corregir en futuras actualizaciones. Van a quitar que no se baje la amistad de los bichitos. Eso viene muy bien, pero una vez que llegas al máximo, lo único que estás farmeando son corazoncitos, que ahorita ya no sirven para nada si tú ya tienes a los personajes a tope. Y la otra, bueno, ya tienes a todos los personajes, ya los corazones no te sirven para nada. Y la otra es que los puedes reubicar o mandar en adopción y a cambio te dan costalitos de semillas. Pero esos costalitos de semillas no tienen
recompensas suficientes para todo el dolor de huevos que es subir un monito al máximo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo mejoraría? Primero, evitar que los monstruos bajen amistad, que ya lo van a hacer. Maravilloso, 10 de 10. Segundo, añadir premios significativos cuando das en adopción. O sea, imagínate pasarte aquí 4 días subiendo a este güey de amistad y luego lo mandas en adopción. ¿Y qué es lo que te dan? Unas semillas de experiencia. Bro, 4 días, güey. O sea, ten un poquito más de respeto por el tiempo de tus usuarios y dales algo llamativo. O sea, sabemos que hay mucha cantidad de semillas, pero las más valiosas son las de café y las de la monedita morada esa que te ayuda a romper el límite de los personajes. Entonces, haz que siempre te garanticen alguna de esas dos, que son mucho más interesantes y ayudaría a que las personas siguieran viniendo aquí a interactuar con los monitos. Siguiente manera de revivir este pedo. Hay una mecánica aquí que tú le pones, mira, aquí, participar en el concurso de amistad. Tienes esto y tienes la posibilidad de generar un evento semanal. Imagínate que semanalmente se quedó atorado. También hay que corregir bugs, perros. También hay que corregir bugs, ¿eh? Míralo, míralo. Entonces, tienes un evento semanal que podría ser de ayuda para revivir esto. ¿Que den qué cosas? Pues cualquier cosa sería bueno. Mira, se atoró otra vez. Cualquier cosa sería buena para aumentar la participación de los usuarios en este modo de juego. Vamos al que sigue. El siguiente pedazo de contenido que se tiene que mejorar definitivamente es el salón del gremio, y hay infinidad de maneras de mejorarlo, ¿verdad? Porque, para empezar, no hay razones de peso para venir aquí. Sí, solamente vienes, marcas asistencia y nunca nadie más se vuelve a parar aquí. Sobre todo cuando ya tenemos los banners de entrada a los eventos por fuera del salón del gremio. Entonces el salón del gremio deja de ser utilizado más que para marcar asistencia. Este salón del gremio no se actualiza desde el que agregaron la maquinita. Desde que agregaron la maquinita ha sido el mismo pedo. No hay más razón para venir aquí. Tienes contenido que podría hacerte utilidad para generar eventos semanales, pero aquí está desaprovechado en el caso de la maquinita. ¿Cómo mejoraríamos el salón del gremio? Primero, poner eventos semanales de la maquinita. Poner eventos semanales de la maquinita, donde te den alguna cosita, ¿verdad? De hecho, el siguiente punto para mejorar el gremio podría ligarse con esto. Generar un modo de customización del salón del gremio para poder decorar el salón a como a ti te guste, ¿verdad? De que cambiar alfombras, cambiar tal vez dónde están colocadas las mesas, cambiar este suelo de madera todo roto, ¿verdad? Cosas así que te ayuden a cambiar los estandartes de aquí, ¿verdad? Que te ayuden a sentirte más familiarizado con tu gremio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podrían meter esto? Incluso podría hacerse con los eventos de la maquinita. Si tú generas eventos semanales donde te den un premio, una moneda con la que puedas comprar muebles adentro del gremio, sería uff, la gente vendría a participar aquí para la larga comprar las mejores decoraciones para su gremio. O incluso si no te gusta la maquinita, esa moneda podrías meterla en los eventos de gremio menos relevantes. Raideo, ya sabemos que todos vienen y hacen raideo, pero el pegote, la excavación, todo eso la gente ni participa o a veces lo mínimo posible. Con esta nueva moneda para comprar muebles adentro del gremio, yo creo que incentivarías mucho el participar de la gente en estos eventos de descanso que le llaman, para que ya no sean de descanso, que haya gente que se los tome en serio. Y yo así mejoraría el contenido del gremio. ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios, ¿eh? Ahora sí, lo que estabas esperando, la granja. Vamos a hablar de la granja porque, hijo eso, también tiene cosas que podrían mejorar y se siente de verdad que ha sido un poquito olvidada. No la actualizan muy frecuentemente, tiene fallas en las mecánicas de visitar a tus compañeros. De hecho, hace poquito estuve visitando granjas de algunos de mis amigos en in-game y aparecen
Aldeanos al azar, no los que ellos tienen seleccionados. Por ejemplo, aquí obviamente yo tengo a la princesita, tengo a quién, a Nari por acá, tengo a diferentes personajes, pero cuando me visitan aparecen aquí personajes los que se les dé su chingada gana al juego poner, ¿verdad? Entonces hay que corregir ese tipo de cosas, ese tipo de bugs, porque aunque yo quiera tener mi granja bonita, si aparece lo que se te da la gana, pues de nada me sirve, ¿verdad? Ahora, en la granja sí que hay cosas que hacer, sí que hay cosas que hacer. Cada cierto tiempo puedes venir aquí y puedes farmear estas cosas. El problema de esto es que los premios son tan poco llamativos que a veces uno podría decir, ni siquiera vale la pena. ¿Por qué? Tú recolectas todo ese material al día y lo único que te va a dar van a ser dos materiales de estos grandotes. Ahí me dio tres porque yo ya tenía ahorrados un poquito de palos, ¿verdad? Pero generas aquí dos al día. Entonces el problema de esto es que cuando tú vienes a cambiarlos, que esto es lo único en lo que lo puedes hacer, ¿verdad? En late game, cambias tus dos de estos que te costó todo un día que se regenerara y lo que te dan, dos puntos. Ahí te va. Ah, bueno, ahora tuve suerte, güey, me dieron una de café, pero normalmente esto no pasa. Aquí te dan, pues, premios que no son tan llamativos. Entonces, ¿cómo mejorar la granja? Yo creo que una buena manera de mejorarla sería aumentar el porcentaje de obtener el premio de semillas de café o de semillas de las moneditas moradas. Esos dos vienen GOT, pero hay algo mucho más interesante. ¿Qué opinarías si tú en lugar de aquí picarles que salga un texto al azar, se genera un sistema de amistad para los aldeanos de la granja, donde vayas, o un, ponle tú, un dating system, ¿verdad? Donde tú vayas hablando con ellos, vayas dándoles regalitos y suba su amistad, y que la amistad sirva precisamente para esto, para que hagan tu emojis y en lugar de que estén ahí caminando al azar, que tú te vienes para acá y te sigan. Sería maravilloso. Ahora, ese tipo de cosas, ya imagínate que a Nari le gusta, no sé, creo que le gusta el té negro o cosas así de anciano, ¿verdad? Porque es una anciana. Entonces, imagínate que ese tecito que le gusta a Nari te lo venden con monedas de la granja. O te lo venden con monedas de la pesca. Ya estás enlazando más de tus contenidos para poder generar interacción entre ellos y que la gente tenga razones para venir a hacer más cosas en la granja. Ahora, dar incentivos por visitar las granjas de nuestros amigos. Sí, también eso sería bueno. Porque ¿qué gano yo yendo a visitar la granja de Don Pendejo 23? Nada. Pero qué tal si al ir a su granja y ayudarle a, no sé, tal vez talar los árboles, me dan una bolsita de semillas. Pues ya podrías tener sentido para visitar las granjas de los demás. ¿Qué opinas sobre esto? Ahora, el siguiente número en el top, hijo, eso está muy difícil porque estaba viendo aquí los modos de juego y vi que hay tantos modos de juego que están olvidados. Dios, o sea, necesitaría un top 20 para hacer esto. Entonces, voy a incluir aquí todos los modos de tipo desafío que hay en el juego. Todas las torres, todos los Orbital Lift, Expedición y todo ese pedo está olvidado desde hace mucho tiempo. Tiene, o sea, y es comprensible, ¿verdad? Es comprensible porque para agregar un nuevo nivel en una torre se necesitan desarrolladores que piensen el nivel, el diseño del mapa, un rompecabezas, enemigos, ¿verdad? Entonces entiendo, entiendo que esté desactualizado y que sea difícil que vengan aquí a hacer nuevas cosas. Ahora, aún así hay maneras de mejorarlo. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Generando misiones semanales. Semanales. Ahí te va. Mira, imagínate una pequeña, como pequeños retos de temporada mucho más sencillos y con premios mucho más inmediatos. Digamos, esta semana salen 5 retos semanales. Pasarte X cosa en X cantidad de tiempo. O un
pasarte a la primera tal nivel de la torre, ¿verdad? Entonces, generar este tipo de contenido ayudaría a que la gente, es más, ni sabías, güey, que existía la pantalla aquí de Challenge, sobre todo si eres un jugador viejo que ya tiene todo esto completo. O sea, aquí ya estás del tope, acá también ya estás del tope. Entonces, las únicas veces que la gente viene a cliquear aquí es cuando eres novato y tienes que pasarlo, y segundo, cuando sacan retos de temporada. Y ahora, los retos de temporada están súper cabrón, bueno, estaban ahorita, ya, tampoco tanto, ¿verdad? Pero súper cabrones, y salen una vez cada mil años. Ahora, el problema que hicieron ahí desde mi punto de vista es hacerlos obligatorios, ¿verdad? ¿Por qué obligatorios? Porque pusieron contenido exclusivo que ya no puedes obtener después de otras maneras, obligando así a los jugadores a sentir ese, ay, tengo que conseguirlo porque si no nunca más lo voy. Entonces, para irnos más relajado, pequeños retos semanales que estén no tan difíciles y que no tengan contenido exclusivo, que simplemente sea un librito de bendición, cualquier cosita así chiquita, para que incentives a los jugadores a volver a tus retos o a tu contenido de challenge. ¿Qué opinas tú sobre esto? Y ahora sí se viene lo polémico. Ahora sí se viene lo polémico. Vamos a hablar del contenido PvP. Contenido Team Deathmatch y Arena. Problemas que yo veo en este tipo de contenido. Primero, un grave problema de latencia. ¿Cuántas veces no has estado en mi stream o en el stream de Chichesa o en el stream de cualquier otro y ves que las habilidades de los demás te pegan aunque estés un mapa de distancia más lejos, o le estás pegando y no se muere porque no se actualiza su conexión y no da el ping de que ya se murió? O sea, los contenidos de PvP tienen ese gran problema, y yo creo que eso es lo que mantiene lejos a la mayoría de los jugadores de Guardian Tales, lejos de Team Deathmatch y lejos de Arena. Ahora, es un contenido PvP. El otro problema que tiene este Arena y Deathmatch es que incentivan poco el pelear. Si juegas este tipo de contenidos, sabrás que la mayoría de las personas empieza la pelea y se van corriendo. Se van corriendo. Entonces, ¿por qué hacer un contenido PvP donde se premie al que no pelea, verdad? Entonces, es otra de las cosas. Tiene también ventajas elementales muy marcadas. O sea, tener 60% de estadísticas totales menos en contra de alguien que te tenga ventaja elemental es demasiado. Incluso Lule se ha quejado de esto. Ha comentado que ese tipo de ventajas ni siquiera con la mejor cartera del universo es sopesable. Así que eso también es una de las grandes desventajas. Y que tienen un meta muy poco variable. Y tú sabrás que siempre de repente vas a Team Deathmatch o vas a la arena y te topas con los mismos de siempre. Con el mismo personaje, siempre los tres monitos de siempre. Entonces, sí que cambian un poquito con el mapa, pero cambia de distancia a melee y siguen siendo los tres mismos güeyes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo mejorarlos? Esto obviamente son mis opiniones personales, ¿verdad? Si tú tienes unas diferentes, te las leo ahí en los comentarios. Yo creo que para mejorar el PvP deberían de incentivar que esto en verdad sea un PvP. Incentivar la pelea, generar motivos para que la gente se pegue. ¿Cómo hacerlo? Primero, un sistema de energía donde la ulti de tu personaje solamente se cargue entre más golpes das. Obviamente golpes que acierten al enemigo, porque tú sabes que tanto en arena como en Team Deathmatch hay güeyes que nada más están escondiendo esperando a tener la ulti. Ahora, hay quienes llamarán esto estrategia y lo entiendo, güey, te estás adaptando al modo de juego, pero eso desgraciadamente no es un PvP. Eso no es un PvP, eso es un juego de escondidillas. Entonces, yo creo que este sistema de energía en donde mientras más le pegues a tu enemigo, más generas o más rápido generas tu ulti, favorecería mucho más a que los jugadores entren al PvP a hacer PvP. Ahora, un contador de tiempo para cuando no estés atacando y penalizar los modos de juego poco competitivos. Que poco competitivos me refiero a que generalmente en Team Deathmatch gana
el que más se esconde y no el que más pelea, ¿verdad? Entonces, creo que eso también sería de mucha ayuda. ¿Qué opinas tú? Yo sé que aquí va a haber mucha gente que no concuerde conmigo porque hay gente que sí le gusta este tipo de contenido. Pero bueno, los leo en los comentarios. Y ahora sí, por último. Me duele en el cora. Pero el Coliseo. El Coliseo es un contenido olvidadísimo, güey. De hecho, desde hace 3 años que juego esto, el Coliseo no ha cambiado en absolutamente nada. Lo único que le han metido últimamente es que ahora en lugar de ser top 100 y luego top 10, ahora hay un top 50. Pero en la jugabilidad nada ha cambiado, aunque han venido nuevos personajes, ha habido power creeps, ha habido todo lo que quieras, ha habido con los personajes. El Coliseo no se ha podido adaptar o no se ha querido adaptar a nada de esto. Ahora, sí que tengo cosas que decir de Coliseo porque tú sabes que era mi contenido principal en un pasado. Ahora, el meta. Tú sabes que siempre que entras a Coliseo te topas a las mismas 5 o 7 caritas de siempre, ¿verdad? Y esto es por lo mismo, que simplemente ha habido power creep muy fuerte en Guardiantales y por lo tanto ya ni siquiera vale la pena intentar con nuevos personajes porque simplemente hay quienes son mejores que otros, ¿verdad? Así tal cual, se tiene que decir con todas las palabras. Entonces, ¿cómo mejorar el Coliseo? Yo tengo dos ideas que podrían mejorar el Coliseo y fomentar el uso variado de personajes. Primero, generar un sistema de baneos elementales que varíen semanalmente. ¿Qué es esto? Que digamos, esta semana entras al Coliseo y toca que no puedes usar de luz ni de tierra. Imagínate, perro. ¿Cuánta variación de meta habría ahí? Entonces, o ponle que no banees dos, que banees un solo elemento, pero que vaya rotando semanalmente, como antes lo hacía los desafíos de Camazón. Antes entrabas y pues ahora no puedes usar de agua. Entonces te obligaba a generar nuevas estrategias y usar un poquito la cabeza. Ahora sí, el siguiente manera de mejorar el Coliseo sería generar mapas que tuvieran dolencias específicas. ¿Cómo que dolencias específicas, Iván? ¿Qué te refieres con eso? Imagínate, esta semana en peleas de Coliseo va a haber un mapa que no te permite curarte. Ah, perro. Ahí cambia mucho la cosa, ¿verdad? ¿O qué tal? Esta siguiente edición de Coliseo va a haber un mapa en el que los ataques de melee se bajan 50% más débiles. Te obliga a pensar nuevas cosas, a utilizar nuevos personajes y a darle un poquito de variación a esto que es el Coliseo, ¿verdad? ¿Qué opinas de estas ideas que he dado aquí sobre los modos de juego de Guardiantales más olvidados o, lo dije, peor diseñados para el clickbait, ¿verdad? Pero básicamente esto es una retroalimentación que hago a través de mi canal porque ya no soy partner, entonces ya no las puedo poner en el canal de partner. Un saludo para todos, espero les haya gustado este video y te leo en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Cómo mejorarías tú estos tipos de juego? Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.